creo que tienen. Qué cagada, se me olvidó. Brazo. Oh!
Dieron vuelta un resultado que parecía complicado. Parecía complicado. Lo complicamos nosotros, me parece, por ahí. No supimos manejar, ganando 1-0 con un hombre más. No lo supimos manejar por ahí. Pero bueno, el partido te va llevando a eso. Son clásicos. Viste, por ahí se dan así. Pero creo que en el segundo tiempo nos acomodamos un poco mejor. Fuimos más inteligentes y pudimos contraatacar mucho mejor. Tenemos un poco más la pelota, que era lo que nos costaba en el primer tiempo. Contento, gran victoria en el clásico, 4-1. Nada menos que ante Coronel. Sí, muy contento porque, bueno, por los chicos, ¿no? Porque se lo merecían. Todos chicos jóvenes, así que bueno, tenemos un buen plantel y como decíamos siempre desde el principio del torneo, tratar de seguir formando y ganando confianza, que es lo importante. Tuvieron muchos minutos con un hombre más, pero lo ganan con pelota parada, con dos tiros de esquina. Sí, sí, pero yo creo que también la inexperiencia y la adrenalina de ellos mismos, ¿no? Cuando nosotros íbamos 1-0 era para manejar el partido con uno más, pero bueno, teníamos gente de buen pie, sabíamos que en el segundo tiempo podíamos revertir tranquilamente. Bueno, estamos con una de las grandes figuras que tuvo este clásico. Gran partido, Ramiro, seguramente muy contento estás. Muchas gracias, sí, muy contento, la verdad, que el primer clásico y dejé todo. Bueno, contame los goles, tuviste la oportunidad de hacer dos, nada menos que los dos primeros. Sí, gracias a mi compañero, que todo el esfuerzo que hacemos toda la semana, y le metí uno de cabeza, el segundo sí, entraste por el segundo palo, solito entraste. Sí, sí, eso que para mi familia que me decía que tenía que meter más, eso se lo dedico a ellos. Bueno, es tu primer clásico, nada menos que un debut en un clásico. Primero, la verdad un orgullo vestir la camiseta donde me crié, donde inicialmente. ¿Cuántos años hace que estás en Oriental? No, este es el primer año y en cancha de 7 también, debuté ahí. Bueno, felicitaciones Ramiro, ¿a quién se lo dedicas? Se lo dedico a mi familia que siempre me apoya. Bueno, Meño, sacaste pelotas importantísimas en el partido, ¿eh? No, lo bueno que se ganó, eso es lo importante, no vale nada sacar dos pelotas y perder, eso es lo bueno. Bueno, no, pero justamente las pelotas difíciles que tuviste, las sacaste y eso a la par trae el triunfo, ¿no? Bueno, hay que aportar, yo aporto lo mío, siempre. Cada uno del equipo sabe lo que tiene que aportar. Como dijimos, antes de entrar a la cancha, todas las pelotas son las últimas. ¿Pensaste que le iban a ganar con tanta holgura? No, la verdad que no. Cuando nos empataron ellos, pensamos, el equipo pensó que se iba a cerrar bien atrás ellos y iba a estar muy trabado. Pero bueno, se abrió. Realmente de contragolpe podrían haber aumentado todavía, ¿no? Se pusieron nerviosos, muy impacientes y no lo aprovecharon. Sí, estábamos muy erráticos en los pases, faltaba el último pase nada más, y de cara al arco, estaba muy abierto allá atrás. Bueno, ¿qué se siente ganar un clásico? Si bien no es de barrio, porque como yo siempre digo, ellos son de Gálvez, ustedes de aquí de la ciudad de Rosario, pero hay esa sensación de clásico, ¿no? Sí, hace varios años ya que viene, yo jugué un par ya. El del torneo, lo más largo del torneo, ganar a Newell's, entrarle, que podés ganar cualquiera, pero el clásico es hermoso, es ganar y te vas feliz a tu casa, entrenar el doble de alegría en la semana.